buenas noches, señoras y señores, a una nueva edición del Mundo al Rojo. En su edición verano, un verano francamente al rojo, sin la más mínima duda. Ayer les comentábamos que comienza el curso político y que el gobierno, vamos, que lo tiene mal, ¿no? Lo siguiente, que diría aquel, y que además tiene poco margen de maniobra. Y hoy comenzamos el programa diciendo que el gobierno pues está testando su apoyo parlamentario con Sánchez y con María Jesús Montero, comprometidos, ambos en dos, todos dos, por la inmigración y por el cupo catalán. Por cierto, miren, es que de verdad, hoy todo es ironía, un cupo catalán que resulta que no se llama cupo catalán. No, 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 no. El PSOE dice que el cupo catalán no es cupo catalán, que no. Es decir, que el expolio al que quieren someternos a todos los españoles para pagar la fiesta de los catalanes, pues no, no, no se llama así. A ver, para que nos entendamos, la semántica es una fuente de conflictos, así que vayan barajando la terminología. Según los caraduras del PSOE, dice que este expolio se llama financiación singular. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Ojo, que Sánchez resulta que se va a apoyar en Bildu, ajá, para hacer su acuerdo de país contra los discursos de odio. Que digo yo, que menuda ironía, ¿verdad? Apoyarse en Bildu para hacer un acuerdo de país. Ese país es España. Miren, el mismo Sánchez, que se niega a que la prensa le haga cualquier tipo de preguntas en su gira por África, de la cual naturalmente hemos hablado largo y tendido en este programa mientras el tío estaba con sus super vacaciones tirado a la barratola en Lanzarote con sus amigotes, Zapatero, Satanás, Marlaska, bueno, en fin, y toda la pandilla de amigos tenebrosos. Resulta que dice que no hay que hacer preguntas, porque esos países, dice el presidente, esos países no quieren preguntas, dice el aspirante a Maduro español. Otra cosita que les vamos a contar, nombran a Trapero y ya, ese grande entre los grandes, nombra a Trapero como jefe político de los Mossos, de Escuadra. Sí, los mismos que han dejado escapar a Puigdemont, los de la chapuza. Y este individuo, este Trapero, es alguien que se pasó por el Arco del Triunfo la orden de abortar el 1 de octubre. Es decir, que un gran servicio a España podemos esperar de este individuo. Y vuelve el caso Begoña, señoras y señores, y de qué manera. Le vamos a dar toda la información en el día de hoy, en esta noche. Ayer ya saben que el juez Peinado tomó declaración no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a cuatro testigos. La alfombra roja, caminito del juzgado de Plaza de Castilla, estuvo ayer a rebosar. La semana está muy calentita. Volvemos a la inmigración ilegal. Ceuta no puede más. No puede más. Está haciendo una llamada de socorro a un gobierno que, en fin, no les voy a decir por dónde se pasa la llamada del presidente de Ceuta, porque me parece que es obvio, ¿verdad? ¿Para qué vamos a entrar en detalles? El tío se marcha a África y, por supuesto, no va a hacer nada en contra de una inmigración, señoras y señores, que está colapsando España, que está arruinando a España y que la está llevando a una situación de inseguridad extraordinaria. Esto no es delito de odio, señoras y señores. Esto es contar la verdad, le pese a quien le pese. También hoy, como siempre, con Venezuela en el corazón de Distrito Televisión, les vamos a contar todas las noticias que a ustedes les interesa conocer de ese país hermano en manos de un dictador. Y ojo a la canción del verano, Caminito de Venezuela. Vamos.
Pues vamos a arrancar y lo vamos a hacer con nuestros invitados en el plató. Luis Magán, siempre un gustazo recibirte en el plató. Buenas noches. El gusto es mío, nunca mejor dicho, de verdad. Gracias. Gracias por tu invitación. Y Fran Trejo, también una alegría siempre tenerle en el plató. Bueno, vaya inicio de curso político. Decíamos ayer que el gobierno lo tiene mal, no tiene mucho margen de maniobra. Comparecencias en el Congreso para aburrir, tiempo para gobernar ninguno, pero el caso es que el gobierno está testando su apoyo parlamentario con Sánchez y Montero comprometidos por el cupo catalán y por la inmigración. El Congreso vuelve a la actividad tras el parón veraniego. Este martes se ha celebrado la Diputación Permanente, en el que se va a estudiar varias peticiones de comparecencias registradas por varios partidos, la mayoría por parte del PP, como bien le hemos estado informando durante este verano aquí en El Mundo al Rojo. El principal partido de la oposición quiere que Sánchez acuda en una sesión extraordinaria para informar de las actuaciones realizadas hasta el momento para afrontar la emergencia migratoria que vive España y que ya afecta a la Unión Europea. Génova podría contar con el apoyo de Vox y quizá Junts, dado el interés compartido de estos partidos por este asunto. De ser así, las propuestas saldrían adelante, sin descartar que pueda pedirle el propio Pedro Sánchez para anunciar alguna medida tras su gira por África, que comienza este martes, a día de hoy, a cuenta de este tema. Les contaré también otras comparecencias que se están pidiendo, pero evidentemente también se está pidiendo la de María Jesús Montero a cuenta del cupo catalán, que ya no se llama cupo catalán, recuérdenlo, por favor, financiación singular. ¿Pero realmente ha habido parón? No tengo la sensación esa, no tengo sensación de que empecemos el curso, sino que el curso ha sido prolongado. No, pero ellos han estado de vacaciones. Evidentemente, o sea, el presidente ha desaparecido. Pero desapareció en combate. 25 días, por primera, vez. Un récord de ausencia y de vacaciones. Pero en ese periodo de tiempo hemos tenido una intensidad informativa que hemos superado la del año pasado con las elecciones del 23 de julio. No solamente a nivel geopolítico, a nivel internacional, con situaciones muy dramáticas que estamos viviendo continuamente, sino a nivel nacional, que ha sido una permanente. Entonces, el comienzo del curso, realmente, María José, informativo, claro, no ha descendido en ningún momento del verano, y desde luego buena cuenta ha dado Distrito Televisión con sus emisiones diarias en directo, pero el curso político sí, porque los políticos se han estado rascando la barriga, naturalmente. Fijaos hoy el portavoz, no era obviamente el de costumbre, no era Aitor Esteban, pero el portavoz del PNV en la Comisión Permanente ha dicho que bueno, que para qué iban a debatir ahora las comisiones que pedía el Partido Popular, si total quedan 3 o 4 días. Es que quieren más. Van al Congreso. ¿3 o 4 días de qué? De agosto. Tres o cuatro días de agosto. Yo también dije, bravo. Pero bueno, oye, que visto el movimiento que comentaba María José hace un momento, igual podríamos tenerla cerca. Es decir, si vemos un primer acuerdo entre Partido Popular, Vox y Junts, recordemos que eso es mayoría, si votaran juntos, ¿quién me dice a mí que a la vuelta de 2 o 3 meses no podríamos tener una moción de censura? Que probablemente es lo que le esté revolviendo por dentro al partido sanchista y todos los que aplauden a Sánchez. Parece ser que hay un movimiento. Es impensable que Junts se acerque a, no al Partido Popular, que a lo mejor puede, digamos, un poco que puede tener incluso esa tentación, pensando que un gobierno de derechas en Madrid sería para ellos beneficioso, porque iría todo a peor y mejor para los independentistas. Bueno, pero, pero no se pueden acercar, lógicamente, a Vox desde su planteamiento. Pero tú fíjate, Luis, lógicamente, podría serle muy útiles a todos. Es decir, pues el Partido Popular ahora, como hay ley de amnistía, como se ha indultado a todos los golpistas y demás, podría hacer la vista gorda con Puigdemont. Bueno, como siempre ha hecho cuando ha llegado al gobierno. Efectivamente. Como siempre ha hecho, casi siempre ha hecho, cuando ha llegado al gobierno. Eso es. Con las leyes que siempre criticaba cuando estaba en el gobierno socialista. El previsible acuerdo para una moción de censura sería la convocatoria de unas nuevas elecciones generales en un corto periodo de tiempo, con lo cual podrían salir beneficiados los dos. Recordemos
que Junts... ¿A dos quién te refieres? Junts y al Partido Popular, pero espera un segundo. Recordemos que Junts era la antigua coalición por Cataluña, o sea, el partido CiU, y que siempre ha tenido muy buena relación con la derecha nacional. Son de derechas, pero siempre llega a acuerdo. Recordemos Puyol. Recordemos a Puyol. Sí, pero el Rubicón del independentismo que pasó el señor, ¿cómo se llamaba? Su secretario general, el anterior a estos, que en estos momentos no me sale, ese Rubicón lo pasaron con no vuelta atrás. Es decir, toda la política que puede hacer Junts la tiene focalizada en su enfrentamiento con Esquerra Republicana y con su deseo de alcanzar, lógicamente, lo que ellos plantean siempre, la independencia y devolver probablemente. Hay un elemento. ¿Te refieres al cordobés? No, me refiero Montilla. No, Montilla, no, al sucesor de Montilla, yo estaba hablando de Montilla, al catalán, al de CiU, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Hay que recordar una cosa: en estos momentos, en Cataluña, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, si no me equivoco, está gobernado el Gobierno Central está gobernado por el Partido Socialista, catalán. Quiero decir que la cantidad de decenas, centenares, de miles de puestos que no puede distribuir, que no pueden repartir ni Esquerra Republicana ni CiU, aunque Esquerra Republicana y gente independiente de CiU se ha incorporado al gobierno del señor del señor Illa, eso desactiva mucho a los partidos políticos porque pierde mucho poder directo, por decirlo alguna. Una de las cuestiones... Yo creo que la visión de la política de los partidos independentistas, de los partidos catalanes, siempre pasa en primer término por sus intereses allí, locales, digamos un poco de lo que ellos llaman su país, más que de los intereses españoles o intereses nacionales, que lo único que pueden interesar es que vaya todo a peor porque ellos pueden sacar algo de beneficio. Sí, pero fíjate tú, ellos piensan en el independentismo, pero ya no lo piensan a tan corto plazo. Es decir, ellos prefieren esperar un poquito más y tratar de seguir convenciendo y medrando la mente de los españoles que habitan en Cataluña, ¿no? Es lo que ellos persiguen, por si en algún momento se da el famoso referéndum del cual hablan, que claro, lo que ignoran es que ese referéndum es a nivel nacional, no es a nivel regional ni autonómico, ¿no? Un referéndum de independencia en Cataluña no votarían únicamente los catalanes, votaríamos los extremeños, los de Madrid, los murcianos, los gallegos. Porque tenía a Sánchez en la tal, no, efectivamente. No, a ver, tal, a ver, no, tal en la no, situación ver, que está, no, no, vete no, tú no, a saber. No, por ahí no, porque eso pero está... Porque eso está vete tú a saber. Claro, eso está recogido en la Constitución. Sí, ya, bueno, sí, menuda sí, garantía, Trejo. Exacto, menuda garantía. Porque están teniendo actitudes, están teniendo políticas federales en una constitución que todavía somos unitarios. Quiero decir, el acuerdo que han llegado de financiación es para una España federal, no para una España unitaria como la que tenemos aparte, en este momento. Y aparte un acuerdo que lo impide la actual legislación en materia de financiación de las comunidades autónomas y que también va contra la propia constitucional, contra la propia constitución española, propiamente dicho. Con lo cual, Y tenemos siempre el riesgo, que siempre lo apunta María José permanentemente, que tenemos siempre el riesgo que lo avale el Tribunal Constitucional, que lo tienen copado. Entonces, quiero decir, y yo estoy convencido que en algún momento lo puede tener la tentación el presidente de gobierno Sánchez y de todo su gobierno actual, de un cambio constitucional sin pedir autorización a la ciudadanía, haciéndolo por la puerta de atrás, como está haciendo determinadas cosas. Pero el tema de los referéndum va por el procedimiento de modificación agravado, Es decir, ese es referéndum, disolución de Cortes, y que las nuevas Cortes aprueben. Ojo que aquí no estamos hablando de decir yo, Pedro Sánchez, por gracia de mi padre y de mi madre, habitante de Moncloa, digo que se va a hacer un referéndum en Cataluña y lo que salga va a misa. No, aquí no. Aquí tiene que seguir una serie de trámites. Bueno, perdón. Si ya estamos casi en la época Maduro, estaríamos en el madurismo totalmente. Bueno, yo no llego a esos niveles, digamos, un poco de denuncia, pero sí creo que se están aprobando determinadas leyes que son objetivamente anticonstitucionales. Lo que pasa es que lo está mandando un tribunal, entre comillas, que no es tribunal, que está totalmente copado por el Partido Socialista. Pues vamos a continuar en Cataluña porque Junts está pidiendo la comparecencia de Marichus Montero, a la sazón, ya saben, la ministra
de la ministra de Hacienda, por Dios, que comparezca en el Congreso para explicar el regalo fiscal a Esquerra Republicana de Cataluña. Verán, Junts apoya a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno para que explique en el Congreso exactamente qué es lo que ha acordado con Esquerra Republicana en materia de financiación. Así lo ha asegurado la portavoz de la formación de Carles Puigdemont, el tipo este que ya nos ha tomado el pelo dos veces y que parece ser que intenta tomárnoslo otra vez en octubre. Se lo contábamos ayer, ¿recuerdan? Bueno, pues Miriam Nogueras es quien lo ha pedido. Los socialistas pactaron con los separatistas que Cataluña recaude el 100% de los impuestos de la región a cambio de que Salvador Illa fuese investido el nuevo presidente de la Generalitat. Junts quiere que el gobierno de Pedro Sánchez dé explicaciones en la Cámara Baja sobre este acuerdo. De momento lo que ha pasado es que no cobramos, ha señalado Nogueras. Así comienza, señoras y señores, el curso político. Bueno, yo creo que lo que le pide a Junts, por cierto, era lo que le pide a Junts a Montero es que se desdiga, evidentemente, de las declaraciones que ha hecho, de las declaraciones que hizo el otro día. Por cierto, era Artur Mas que no Artur me salía. Mas. Artur Perdón, Mas, era claro. Artur Mas, presidente de la Generalitat, que cruza el Rubicón del independentismo por parte de CiU. Bueno, en cualquier caso, yo creo que Jun lo que está jugando, y yo creo que lo prioritario para ellos es la vuelta del señor Puigdemont a España, y de una vuelta, digamos, normal, no como la que hemos vivido de ida y vuelta, digamos. Y todas las iniciativas que está tomando o que tomará probablemente en el Parlamento es para poner en evidencia al presidente Sánchez, es decir, para recordarle que gracias a sus 7 diputados está gobernando, por una parte, y por otra parte intentar ponerle al Partido Socialista y al señor Sánchez ante el espejo de la contradicción. Es decir, no, tú no puedes salir, la señora Montero no puede salir y decir a todos los ciudadanos españoles que no han pactado un acuerdo de financiación especial. ¿Pero cómo que no? María Jesús es Montero. Es algo solidario, ¿qué tal? María Jesús Montero, como todo el mundo sabe, dice una cosa y dice la contraria. Es la desvergüenza de los miembros de un gobierno que mienten y que además no se sonrojan. María Jesús Montero es capaz de... O sea, tiene unas tragaderas. Bueno, ahí hay todos los tal. Y Pedro Sánchez también. Lo que sorprende en esta serie de actitudes que tiene contradicciones el gobierno es el colchón, o sea, el suelo que tiene el Partido Socialista. Es decir, cuando están viendo los propios votantes del Partido Socialista las mentiras permanentes que está diciendo, no solamente el presidente de gobierno, sino muchos de sus ministros del Partido Socialista, sigue teniendo un colchón de 120, 121 diputados, que son, si no recuerdo mal, son 7 millones de españoles. Yo estoy viendo eso, a lo que tú dices, es la pregunta que nos hacemos mucho, que nos dedicamos a analizar cuestiones políticas en los medios, ¿no? Yo he visto ayer una encuesta que daba la mayoría absoluta a Partido Popular y Vox con 184 escaños, y yo reparaba y en los datos que tú concretamente estás diciendo, ¿no? Es decir, ¿cuántos diputados tiene el PSOE? Y al PSOE le daba 319-121. Digo, bueno, ¿cómo es posible que a estas alturas de la película el PSOE tenga 5 millones y medio o 6 millones de votantes, que son los que le garantiza? Claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Es decir, el Partido Socialista o el Partido Sanchista no es el antiguo Partido Socialista Obrero Español. El Partido Sanchista está radicalizado. Y en estos últimos años lo que se ha comido, nunca mejor dicho, han sido los 3 millones y medio de votantes de Podemos. Ojo. Entonces, claro, el socialista ha salido, el que era socialista clásico de toda la vida, salió zumbando y ha salido por patas y ahí se ha quedado todo lo que es la izquierda podemita. Pero al tema que comentabas tú de Junts, que le llamaba la atención a la señora Montero, que por cierto está siendo investigada por la UCO en relación al tema de los fondos Next Generation en Zamora. Ellos en Cataluña no han podido hacer nada. Quien ha cerrado el acuerdo en Cataluña ha sido Convergencia, esto, Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Cómo me sigo haciendo yo fuerte en Cataluña y sigo diciendo que el independentismo sigue? Depende de mí y depende de un señor que está a 4.000 kilómetros de distancia, ¿no? Es decir, pues vamos a poner en un brete, que no ponen en un brete a María Jesús Montero, que la que se pone en un brete es ella, ¿no? Por decir, bueno, no, si este sistema de financiación es muy parecido al que teníamos, y viene
José Borrell y le dice, no señora, no, llame a las cosas por su nombre, esto es un cupo catalán y ustedes son unos sinvergüenzas y que Dios me perdone, pero es que es así. Perdón, es así. Recordarte, 121 diputados de estas elecciones de julio del 2023 son 7.8 millones de españoles, son 7.800.000 votantes que tiene con 121 diputados. A lo mejor puede bajar un poquito, pero sigo diciendo que lo que coincidíamos, que el suelo del Partido Socialista, con todas las barbaridades que podemos estar viendo en esta anterior legislatura y en la presente, es sorprendente. Pero hay que reconocer una cosa al Partido Socialista y lo hace muy bien, ¿no? Es decir, tú si te coges las redes sociales, yo no sé cómo en mis redes sociales salen bots de izquierda con todos los panfletos incendiarios de la izquierda que vienen llenos. Y eso ya, ideologías aparte, aplicando el rigor periodístico y el rigor de la información, vienen lleno de bulos. ¿De bulos? ¿Qué es lo que quiere combatir el señor Sánchez? Efectivamente, han estado todo el santo verano haciendo reportajes sobre bulos, 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 bulos. Y eso es lo que le llega a la gente. Trejo, porque... no hagas spoiler porque traemos el tema de los bulos, de la desinformación y de la regeneración democrática. Tengo que reconocer que no he visto el guión hoy. Muy mal, te voy a poner cara a la pared. Pues voy a salir muy feo. Voy a salir muy feo por detrás. Voy a salir, tú no necesitas leer nada. Un analista como tú lo tiene todo por la mano. Efectivamente, vamos a hablar mucho de bulos y de delitos de odio, porque además el cara dura de Sánchez se apoya en Bildu. En fin, que Dios nos pille confesados. Seguimos con el expolio catalán a los españoles a cuenta del cupo catalán, que ahora recuerden, por favor, que no se llama así, se llama financiación singular. El PSOE reivindica las singularidades de cada comunidad autónoma y no lo llama concierto catalán, no, es financiación singular. ¿Y esto quién lo dice? Hombre, por favor, el inefable Patxi López. Ya le echaba yo en falta. ¿Qué juego da este tipo? Oiga, ha reivindicado López este martes las singularidades de cada comunidad autónoma defendiendo la financiación singular para Cataluña, que ha evitado llamar concierto económico a la vez que ha proclamado que no importa tanto quién recauda, no, sino qué se hace con lo recaudado. Así se ha pronunciado Patxi López, quien ha defendido que la financiación singular autonómica siempre ha sido así en España y siempre lo va a seguir siendo, porque cada comunidad autónoma tiene sus singularidades y tiene sus necesidades. ¿Cómo que no importa quién recauda? ¿Me lo pueden explicar, por favor? ¿Se imaginan ustedes las 17 comunidades autónomas con un cupo? ¿Quién sostendría al Estado? ¿Quién sostendría a los servicios que proporciona el Estado? Porque claro, igual Extremadura, voy a poner Extremadura porque es la que más me toca a mí, ¿no? Igual Extremadura, si recauda 1.000 millones, por poner un ejemplo, no tengo ni idea de lo que recauda, pero si recauda 1.000 millones de euros, igual le sacaba más rentabilidad a la inversión de esos 1.000 millones de euros en la propia Extremadura que pasándoselos al Estado y que el Estado le dé lo que sea. Bueno, es un encaje de bolillo la política española si actuamos desde el egoísmo. Es decir, este país tiene que ser... O sea, si nosotros nos consideramos, y lo somos a nivel internacional, un país absolutamente solidario, lo que no podemos ser son insolidarios con nosotros mismos. Eso es una parte. Y por otra parte, ya no solamente las instituciones políticas del Partido Popular, es decir, las comunidades del Partido Popular ponen en duda el cupo vasco, sino Fitch, que es una empresa de evaluación económica, dice evidentemente lo que todo el mundo... que no entendemos mucho de economía, se nos ocurre pensar con el cupo catalán, que es que evidentemente el cupo catalán beneficiará a los catalanes, pero perjudicará a todas las demás, a todas las demás comunidades, entre ellas a la comunidad de Castilla-La Mancha y a la comunidad de Asturias, que si no mal recuerdo, las siguen gobernando Partido Socialista. Con el Partido señor Socialista. Barbón y el señor Paje. Entonces, quiero decir que es un despropósito, y luego es un despropósito bueno, de verdad, la rueda de prensa del otro día de Montero vino, o sea, se fue encumbrada bailando, y se fue encumbrada y ha vuelto más encumbrada. Me parece que intentar engañar permanentemente a los españoles, o nos dejamos engañar porque somos votantes y militantes o activistas o cargos públicos del Partido Socialista, o tendríamos que estar permanentemente denunciando ese tipo de actuación que es
el engaño y la mentira. Pero, luego yo creo que también tenemos una oposición un poco pacata, ¿no? Es decir, tenemos el Partido Popular con 137 escaños y Vox con 20 y tantos, y yo no sé a qué van al Congreso. Es que no hacen absolutamente nada. Es que en lugar de tirar hacia adelante, intentar poner blanco sobre negro, intentar, bueno, pues llevar a esa cosa que se llama la Unión Europea, para el que crea en ella, que yo no creo en ella, por eso la llamo así, todo lo que está ocurriendo aquí, o poner demandas en los juzgados y demás, yo no sé a qué están jugando. ¿Qué estaban diciendo? Que iban a citar citar al señor Sánchez para el tema Koldo. Dice, bueno, pero ya lo citaron. No, mira, usted lo coge y lo llama y lo cita en agosto. Y usted, si quiere trabajar y quiere que los españoles vean que hace algo por España, trabaje en agosto y dé un cambio de giro al guión. Usted habilite sesiones en el Senado, que pueda habilitarlas, habilite sesiones extraordinarias y tráigalos aquí. Tráigalos aquí, hombre. Lo que no se puede consentir es que un tipo como Borja Sémper diga, no, es que que estén tranquilos en el PSOE y en Moncloa, que a la mujer de Pedro Sánchez no la vamos a citar en la comisión de Koldo. Jolines, pues para no citar en la comisión de Koldo, aparece por un montón de lugares, aparece por un montón de sitios, en los cuales está Guacalúa, está Globalia, está Koldo, están las mascarillas, están remascarillas, están acuerdos y demás. Dice, también vamos a hablar, mi querido Fran Trejo, de este asunto, aunque no te hayas leído el guión. Lo tenemos en el bloque 2 del programa, más no se lo pierdan, o sea, no se muevan de donde están, porque vuelve con un brío ensordecedor, diría yo, el caso Begoña Gómez, con todos los datos que ha dado Fran Trejo, porque él tiene un dominio francamente extraordinario. Se lo decíamos anteriormente, dejamos de momento el cupo catalán, que ya saben que no se llama cupo catalán, sino singularidad, financiación singular, y que, como bien decía Luis Magán, pues bueno, es la ruptura, ¿no?, definitiva ya de la convivencia. También escuchábamos decirlo al jefe de la oposición ayer, que es la ruptura de una convivencia de 46 años. Decía el jefe de la oposición que mucha oposición, para que nos vamos a engañar, ¿verdad? Como decía Trejo, pues mucha oposición no hay. Pero Sánchez, ese aprendiz a dictador con matrícula de honor, ya saben que se ha ido a África a hacer su gira. Todo esto para intentar tapar, en fin, la barbarie que está teniendo lugar en España a cuenta de la inmigración ilegal. Bueno, el tipo se marcha de gira, viene de vacaciones en Lanzarote, tomaqueado, tomoreno, que diría aquel, y nada, se va de gira. No contesta ni una pregunta, no permite preguntas a la prensa directamente, el aprendiz de dictador. Pero lo peor de todo esto es que va el cara dura y dice, no, estos países no quieren preguntas. Hombre, por favor. Por favor. Luis Losada, buenas noches. ¿Qué tal, María José? Muy buenas. ¿Pero esto qué es? Es alucinante, es alucinante. La culpa supuestamente la tiene el chachachá, ¿no? La tienen los países de África que no quieren preguntas. Oiga, ¿y usted qué? Porque si es que son los países africanos los que no quieren recoger preguntas, pues haga una rueda de prensa después. De hecho, la va a hacer. Va a hacer una declaración institucional. Ah, pero sin preguntas. Pero con periodistas. ¿Con periodistas qué? ¿Que los trata como carteros? Toma, esta es la información que tienes que transmitir y la transmites. Pero no están permitidas las preguntas. Yo creo que las preguntas son clave porque representan los interrogantes de la opinión pública, los legítimos interrogantes de la opinión pública, y hay muchos. ¿Cómo se va a sustanciar el concierto catalán? Que hoy, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, se lo han preguntado por activa y por pasiva a Pilar Alegría y no ha querido responder. Todo han sido eufemismos, buenas palabras, pero ninguna respuesta. ¿Cómo va a enfocar el horizonte penal que afecta a su esposa, de la cual supuestamente está súper enamorado, de Begoña Gómez? ¿Cómo va a gestionar la amenaza de Junts y de Esquerra Republicana de suspender el apoyo de la legislatura en caso de que no consigan todo el chantaje que están exigiendo? Son preguntas muy legítimas, porque España está inquieta para saber qué va a pasar. ¿Va a presentar presupuestos como le mandata la ley, aunque sean rechazados en octubre, o no? Parece ser, dice que en octubre, que a pesar de no tener apoyos, que
sí que los va a presentar en octubre, es una de las noticias de hoy. Vamos a ver, Losada, esto es lo que dicen, pero claro, de pinochos y pinochas, yo desde luego no me puedo fiar en absoluto. Esto es lo que han dicho en este martes. Pueden cambiar de opinión. Y luego el tema inmigratorio, que se supone que es el motivo por el que se produce esta gira, bueno, ¿qué es lo que ha hablado con el presidente de Canarias? ¿Por qué la inmigración irregular se ha multiplicado de manera espectacular a Canarias y sin embargo se ha reducido a Italia? ¿Por qué no copiamos las buenas prácticas que se están realizando en otros países? Son preguntas legítimas que deberían de ser respondidas por el presidente del Gobierno. Hay que recordar que la última rueda de prensa fue el 31 de julio, es la rueda de prensa de balance de año, supuestamente de balance político del año, y solo se admitieron 6 preguntas, cuando la tradición es que básicamente eran preguntas ilimitadas. Bueno, pues ahora hemos vuelto al plasma. Ahora ya va a haber declaración institucional sin preguntas. Y hay que volver a recordar, María José, sin libertad de prensa no hay democracia. Sin libertad de prensa no hay democracia. Lo repetimos para que no quede la más mínima duda. Caminito de Venezuela, vamos, esa es la canción del verano. Luis Losada, ¿se puede contar más alto? Desde luego, más claro, no. Gracias, compañero. Gracias. Muy a ti. Buenas noches. Gracias. Un abrazo, buenas noches. Pues efectivamente, sin prensa, sin libertad de prensa, no hay democracia, y a esto le queda verdaderamente un corte de pelo, porque una de las noticias que hoy traemos, se lo contábamos al inicio del programa, Sánchez se apoya en Bildu para su acuerdo de país contra los discursos de odio. Y además lo hace, se apoya en Bildu. Ahora les voy a dar más detalles, ¿de acuerdo? Como que el gobierno ha lanzado en los últimos días pues una campaña contra los supuestos discursos de odio que circulan por las redes sociales, un argumento que el Ejecutivo utiliza en su ofensiva contra la llamada ultraderecha. Sobre este asunto ya saben que hemos rendido cumplida cuenta en Distrito Televisión, en El Mundo al Rojo, durante todo el verano. En definitiva, una excusa para tratar de justificar el plan contra la prensa libre que Pedro Sánchez diseña con la colaboración de sus socios habituales de legislatura. El PSOE, además, propuso hace solo unos meses en el Congreso una propuesta de acuerdo de país, por favor, quédense con esto, acuerdo de país contra lo que considera discursos de odio, que contó con el apoyo de Bildu y los partidos separatistas. ¡Qué ironía, eh! Junts y Esquerra Republicana. Esos son los aliados preferentes con los que Sánchez prepara su plan contra los medios. Les venimos advirtiendo durante todo el verano, Luis, Fran, esto es muy grave. Es gravísimo. Es que esta gente no tiene escrúpulo, no tiene ética ni moral, y no recuerda los más de 1.000 muertos que causó el terrorismo etarra y los más de 3.000 heridos, ¿no? Eso es importante tenerlo, pero claro, yo siempre digo una cosa, y esto hay que solucionarlo, y aquí la única forma de solucionar el tema es cambiar la ley electoral, y por mucho que le pese al Partido Popular, si queremos evitar este tipo de gobiernos miserables para con España, no para con ellos, porque ellos están encantados, aquí todo ventajas para Cataluña, todo ventajas para el País Vasco, todo ventaja para el independentismo, todo ventaja para los proletarras y los recogenueces. El resto de los españoles, la única ventaja que tenemos es pagar impuestos y rezar para que no los suban. Es claro, que es la forma pues de arreglarlo. Porque modificar la ley electoral. Van a subir los impuestos y para pagar el cupo catalán o la financiación. Estamos hablando de entre 400 y 600 euros años per cápita, por cabeza. La presidenta de la comunidad, lo contamos en este programa hace unos días, Ayuso hizo ya las cuentas, fue de las primeras que se puso ahí a echar cuentas cuando el iluminado de UGT pues tuvo la gran idea de decir, oiga, ¿y por qué no subimos los impuestos para pagar la financiación singular, ergo el cupo catalán? Y echó cuentas y a los madrileños nos va a tocar pagar 2.000 euros. A cada uno de nosotros. Pero volviendo al tema de las contradicciones que tiene este presidente, es sorprendente que para hacer una ley contra el odio, digamos, para hacer un acuerdo de país,
Acuerdo de país con los separatistas y sí, con Bildu. Exacto. Flipa. Acuerdo de país con los que odian el propio país para hacer un acuerdo contra el odio. O sea, claro, es que el problema es que es un berenjenal. Da la sensación que el propio presidente odia a España. Bueno, pues no, yo no, eso no creo. No, digo, da la sensación. Pero los que sí lo odian y lo han demostrado a lo largo de los años, con 856 muertos, más de 3.000 heridos, miles y miles de ciudadanos vascos exiliados, que han cambiado el panorama político del País Vasco desde hace 20 años o 30 años, que este tipo, o sea, perdón, con este presidente quiera discutir un acuerdo para, digamos, enfrentarse al odio que ellos han generado. Yo le preguntaría a Ernest Lluch, cuando estaba el pobrecito en ese parking privado perseguido por estos miserables que le asesinaron en Barcelona, ¿qué pensaría de su partido? Pues, que hace estas cosas, Luis, ahora mismo con el con Bildu y con Jun. Con Jun, que creo recordar no han asesinado a nadie, en todo caso en la guerra civil, pero son esa gente que llaman al resto de españoles ñordos. Que nos llaman que nos insultan permanentemente, que a través de las redes sociales y a través de determinadas encuentros, no sus líderes, pero sí la mayor parte de ese panorama de militantes y activistas que tiene estos partidos, nos están insultando permanentemente. Y este individuo, el presidente de todos los españoles, bueno, el presidente de la mitad de los españoles, el presidente que sostiene el muro que nos divide por primera vez en la transición, a este país quiere negociar con estos individuos. Es absolutamente alucinante. Quiere es de apoyarse. Psiquiatra. Es de psiquiatra político, que es de llevarnos. No solo a negociar, que ya ha negociado. Un acuerdo. Es bueno, que ahora quiere apoyarse para tener un acuerdo de país. Si hace es unos que, meses, por favor, ténganlo muy en hace cuenta. Hace unos meses sacó una ley de la vivienda con la que la redactó Bildu. Que la redactó Bildu. Con, la presentó, con el apoyo, bueno, sí, verdad, con el apoyo presentó, de Bildu. Sí, es que es tremendo. Así nos o sea, ha llevado. Así nos ha llevado, o sea, nos lleva a la ruina. No, entonces, perdona, hoy o ayer venía un informe que ha subido la vivienda, el alquiler de vivienda, más de la mitad de las comunidades autónomas. Yo creo que no va desencaminado, ¿no? Yo creo que él quiere un nuevo modelo de país, quiere atenazar a la prensa, quiere apoyarse en Bildu, y yo creo que quiere apoyarse en Bildu. En Bildu porque por el origen proetarra y porque estos causaban terror. Estos han estado desde el año 69 en que mataron a Melitón Manzanas, sí, hasta hace dos días. Era un comisario de policía. Fue el primer asesinato de ETA reconocido. Efectivamente. Había habido un anterior. Había un anterior. La primera víctima parece ser que era un bebé. La primera víctima de ETA, según cuentan. Claro, entonces, claro, estos señores estaban causando terror, acostumbrados a causar terror, pues dice, ¿dónde me voy a apoyar? Mejor que en ellos. Y si ya saben cómo causar terror, pues me apoyo en ellos, les echo los perros y ala. Les y estamos un nuevo país contando en esta última semana, del mes de agosto, estamos abordando para todos ustedes la agenda política de un gobierno, en fin, que lleva a España a la ruina económica y a la ruina moral, qué duda cabe. Nos lo contaba nuestro compañero Luis Losada, hablaba de los presupuestos. Bueno, ya saben que este es un gobierno que en una legislatura estos no pegan un palo al agua. Han conseguido aprobar dos leyes, una menor, discúlpenme por favor que no la recuerde, y la otra ley es la de la amnistía, con la que han fracturado España. Gran récord, ¿verdad?, de gobierno de esta panda. El gobierno confirma que llevará al Congreso unos nuevos presupuestos antes del 1 de octubre, nos lo comentaba nuestro compañero Losada, la ministra portavoz Pilar Alegría, que hoy ha estado sembrada como siempre. Ha confirmado que el gobierno va a presentar unos nuevos presupuestos al Congreso en tiempo y forma, es decir, antes del 1 de octubre, más allá de la incertidumbre por la falta de apoyos que puedan tener las cuentas públicas, sobre todo desde el independentismo catalán. Junts ya ha dejado claro que venderá carísimo su apoyo. Lo hizo en el último pleno antes del verano, votando en contra de la senda del déficit, que es el primer paso para que el gobierno pueda llevar unas cuentas públicas para 2025. La portavoz ha revelado como único detalle que serán acordes con la buena marcha de la economía española. ¡Qué tía, qué cara más gorda! Y ha sugerido que hay negociaciones en el seno de la coalición
con Sumar, sí, de economía también podíamos hablar, ¿verdad? De la cesta de la compra y de cómo muchísimas familias este invierno no van a poder calentar sus casas, o cómo los españoles, cuando vamos a comprar, nos damos cuenta cómo se han doblado los precios en tan solo un año y medio. Hablo de doblar los precios. Y esto se llama que la economía va como un cohete. Lástima, quienes tenían que ir en el cohete, y ya saben lo que pasan cuando se traspasa la atmósfera, ¿verdad? Sigamos. Bueno, y hay un dato que no recuerdas, y que nadie, o sea, que los ciudadanos normales, los ciudadanos de a pie como nosotros, no lo tienen presente nunca, pero que es una losa, que es la deuda que tenemos. Es 1.680.000 millones. 1.680.000 millones, es decir, más de un PIB anual. O sea, es el 108%. Eso es una barbaridad. Nuestros nietos, nuestros hijos lo pagarán. Bueno, pues entre las iniciativas del gobierno, de sus socios y demás, bueno, hablemos de Illa. Illa, qué maravilla. Bueno, pues este individuo, ahora presidente de la Generalitat, ha nombrado jefe político de los Mossos de Escuadra. ¿A quién? Sí, señores. A Trapero. Le recuerdo que este individuo desobedeció la orden, despreció la orden de frenar el 1 de octubre. Un golpe de Estado, amnistiado, pero golpe de Estado. Vamos a escuchar. També us comunico que el director general de la policia serà José Luis Trapero, el major Trapero. Aquest és una confirmació, si recorden, l'actual president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ja va anunciar tant el nom del senyor José Luis Trapero com a director general de la policia si guanyava les eleccions, i en aquest cas també el meu propi com a consellera d'Interior. Se están cubriendo de gloria, ¿eh? ¿Qué valoración hacéis? Pues bueno, que el que falta aquí es Puigdemont, y ya la tenemos montada otra vez. Sí, que ahora amenaza con volver en octubre. Vamos a ver cómo lo traemos, cómo lo sentamos en Cataluña, y volverán otra vez a hacer una republiqueta de 14 segundos. Pero ya lo han dicho. Lo dijeron en todo momento. Esto no miente. Es que lo que no tiene sentido, que es un señor que ha sido condenado como Trapero, que lo vuelvan a nombrar otra vez director general de la policía catalana. Policía que pagamos todos los españoles, porque las policías autonómicas se pagan desde el Ministerio de Interior, desde el Ministerio de Marlaska, con C, que se puso la K para ser más llamativo y más atractivo. Es Marlaska con C de casa. Entonces, bueno. Eso, y que los Mossos nos cuestan a todos los españoles más, su salario mensual es bastante más hermoso que el de la Guardia Civil y de la Policía. Además, de verdad. Hay que recordarlo. Y ya está haciendo, bueno, el papel de gobernar, lo que él dijo en el momento de la toma de posesión, gobernar para todos los catalanes. Y fundamentalmente para todos los catalanes que se sientan más independentistas, para ir esa teoría de ir desactivando, ir dando lo que quieran para ir desactivando los planteamientos más extremistas, que son los que les estás dando. Es decir, les estás dando las selecciones nacionales, les estás dando una nueva financiación, les estás dejando ver que existe la posibilidad de un potencial referéndum, porque ya no nos creemos nada del presidente. Bueno, se lo creen, perdona, quien les votan. Porque vuelvo a repetir que es una responsabilidad individual. Tenemos al señor Sánchez allí porque, entre otras cosas, le votan 7.800.000 españoles y otros 3 millones o los que sean de gente que odia a nuestro país, que son ciudadanos de este país, pero que odian este país y apoyan al presidente Sánchez. Yo siempre digo, y niego la mayor en este caso, es verdad que el Partido Socialista o el Partido Sanchista tiene un suelo de votos bastante elevado, pero yo sigo diciendo que el problema está en la ley electoral. Con una ley electoral que penalizara las minorías independentistas no tendríamos estos problemas, no tendríamos gobierno de gobernabilidad. Pero estamos hablando, una cosa es la gobernabilidad y otra cosa es el apoyo. Pero es que Luis, es que necesitamos gobernabilidad, porque si no, al final, sin duda, ¿de qué vamos? Y así cerramos esta primera parte del programa para adentrarnos en 0,0 en el caso Begoña Gómez, que vuelve por
todos sus fueros. Es la tira cómica de Sánchez y familia. Llevo bromeando este mes de agosto. Hay que llevar esta tira cómica al Salón del Cómic de Barcelona. Pero antes de todo esto, no se muevan, ¿eh? Porque es que vamos a empezar con María Montero del Cierre Digital, que viene a darnos toda la información de las declaraciones de ayer de los cuatro testigos que pasaron por la alfombra roja del juzgado de Plaza de Castilla. Bueno, tenemos un nutrido número de preguntas y de noticias que, en fin, no se las pueden perder. Estamos en verano, todavía están a tiempo de perder un par de kilos, ¿eh? Si es lo que ustedes quieren hacer, yo les voy a hacer una sugerencia. Si quieren perder esos kilos de más, si quieren volver a utilizar pues prendas que les gustaban y que, oigan, que este verano, por lo que sea, no abrochan, no les entran, bueno, pues Naturhouse les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto Naturhouse que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express, te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse más cercano. Regresamos enseguida. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.